Una familia procedente del estado de Jalisco se accidentó la tarde de este lunes en la autopista Salamanca-León, a la altura de la comunidad San José de Mendoza. En el vehículo compacto color rojo iba una familia con 5 integrantes, 3 de ellos menores de edad, de 2, 11 y 13 años. Las 5 personas fueron canalizadas a distintos centros médicos de la ciudad de Irapuato a bordo de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana. Van a pasar en este preciso momento. En este preciso momento está pasando el convoy de las 5 ambulancias. Es 1, 2, 3, 4, 5 ambulancias las que han entrado a la ciudad de Irapuato, Guanajuato.